Bienvenidos a este momento de reflexión y enseñanza profunda sobre el Espíritu Santo. Hoy quiero invitarte a que hagamos juntos un viaje espiritual guiados por Él, mientras descubrimos 12 palabras poderosas llenas de significado, que el Espíritu Santo no solo ama, sino que también obra en nuestras vidas para llevarnos a una relación más íntima con Dios. Estas palabras son mucho más que conceptos abstractos. Son expresiones del carácter de Dios y del fruto del Espíritu en nosotros. Cuando meditamos en ellas, comenzamos a entender cómo el Espíritu Santo transforma nuestro corazón, nuestra mente y nuestras acciones diarias. Nos guía a vivir conforme a la voluntad de Dios en una vida de amor, paz, fe, bondad, gracia, verdad, santidad, justicia, sabiduría, misericordia, gozo y unidad. ¿Qué mejor manera de entender la obra del Espíritu que profundizando en estas palabras y conectándolas con la Escritura? A lo largo de este tiempo, quiero que te tomes un momento para abrir tu corazón, para recibir lo que el Espíritu Santo desea enseñarte hoy. Cada una de estas palabras está respaldada por la palabra de Dios, lo que las hace aún más poderosas, pues no son solo palabras humanas, sino verdades eternas que nos guían a una vida en el Espíritu. Nuestro propósito es que, al final de este recorrido, tengas una comprensión más profunda de cómo estas palabras impactan directamente tu vida espiritual. El Espíritu Santo no solo está presente en los grandes momentos de transformación, sino también en los detalles pequeños y cotidianos de nuestras vidas. Él está aquí para moldearnos, para guiarnos y para hacernos más como Cristo. Mi oración es que el Espíritu Santo hable a tu corazón de manera personal mientras reflexionamos sobre estas palabras y sus implicaciones en nuestra vida. A medida que avancemos, toma un momento para meditar sobre lo que Él quiere revelarte hoy. Que esta enseñanza sea un punto de encuentro entre tú y el Espíritu Santo, un tiempo para escuchar su voz y permitir que te transforme desde adentro. Amor es la primera palabra en nuestro recorrido y no es coincidencia que comencemos con ella. El amor es el fundamento de nuestra relación con Dios y el motor que impulsa nuestra vida cristiana. La Biblia nos enseña que Dios es amor y el Espíritu Santo, como la tercera persona de la Trinidad, es quien nos llena con ese amor divino. Sin el Espíritu Santo, nuestro amor sería limitado, egoísta y basado en nuestras propias capacidades. Pero cuando permitimos que Él habite en nosotros, experimentamos un amor que trasciende lo humano y se convierte en un reflejo directo del corazón de Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Aquí vemos que el amor no es simplemente un sentimiento o una emoción pasajera. Es la evidencia misma de que hemos nacido de Dios. Es a través del amor que mostramos que el Espíritu Santo está vivo y activo en nosotros. El Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Romanos 5:5 nos asegura. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta es una declaración poderosa. El amor de Dios no es algo que ganamos o que logramos por nosotros mismos. Es un regalo que el Espíritu Santo nos concede. Es un amor sobrenatural, un amor que puede transformar nuestras vidas y las vidas de aquellos a nuestro alrededor. Amor ágape, el amor incondicional. El tipo de amor que el Espíritu Santo nos da se conoce como amor ágape, que es el amor incondicional e inmerecido que Dios tiene por nosotros. Es el tipo de amor que no espera nada a cambio y que se da de manera desinteresada. Este amor es el que vemos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó tanto que envió a su propio Hijo para morir por nosotros, a pesar de que no lo merecíamos. Este es el amor que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones, un amor que nos llama a sacrificarnos por los demás y a amarlos de la misma manera que Cristo nos amó. En nuestra vida diaria, este amor se manifiesta de muchas maneras. Cuando amamos a los que nos rodean, estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros. Nos ofrece una hermosa descripción del amor que el Espíritu Santo nos invita a vivir. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este pasaje no solo describe lo que es el amor, sino también lo que el Espíritu Santo produce en nosotros cuando lo dejamos actuar.
el amor en las relaciones humanas. El amor que el Espíritu Santo nos da no es solo para nuestra relación con Dios, sino también para nuestras relaciones con los demás. Jesús nos dejó un mandamiento claro en Juan 3:34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. El amor es la señal distintiva de un seguidor de Cristo. No se trata de un amor superficial o condicional, sino de un amor sacrificial que busca el bienestar del otro antes que el propio. Es en nuestras relaciones cotidianas donde el Espíritu Santo nos da oportunidades para vivir este amor. Amar a quienes nos aman es fácil, pero Jesús nos llama a un amor más profundo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Este tipo de amor solo puede ser posible con la ayuda del Espíritu Santo. Él nos da la fuerza para amar a quienes nos han herido, perdonar a quienes nos han traicionado y orar por aquellos que nos persiguen. El amor es también uno de los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:6 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El hecho de que el amor sea el primero en la lista no es casualidad. El amor es el fundamento de todos los demás frutos. Sin amor no podemos experimentar verdaderamente el gozo, la paz o la paciencia que vienen del Espíritu Santo. Es a través del amor que los otros frutos encuentran su plena expresión. El Espíritu Santo no solo nos da el amor de Dios, sino que también nos enseña cómo amar de manera práctica. Nos enseña a amar en los momentos difíciles, a amar cuando no es conveniente y a amar cuando sentimos que no tenemos nada más que dar. Nos ayuda a amar a nuestra familia, a nuestros amigos y sí, incluso a aquellos que nos han lastimado. Este es el poder transformador del Espíritu Santo en acción. El amor verdadero siempre implica sacrificio. Jesús nos dio el mayor ejemplo de amor sacrificial cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Espíritu Santo nos llama a seguir este ejemplo, amando no solo con palabras, sino también con acciones. Amar implica renunciar a nuestros propios deseos, a veces incluso a nuestra comodidad, para buscar el bienestar del otro. El amor del Espíritu Santo en nosotros nos empuja a salir de nuestra zona de confort y a servir a los demás. Nos llama a ayudar a los necesitados, a consolar a los afligidos y a ser una luz en medio de la oscuridad. Este es el amor que transforma vidas, que sana corazones y que lleva a otros a conocer a Cristo. Enfatiza tanto el fundamento bíblico como la aplicación práctica del amor que el Espíritu Santo derrama en nosotros. Desde el amor incondicional de Dios hasta el llamado a amar a los enemigos, esta reflexión profundiza en cómo el Espíritu Santo nos guía a vivir una vida de amor genuino. La paz es una de las mayores bendiciones que el Espíritu Santo nos ofrece y es fundamental para nuestra vida espiritual. No se trata simplemente de la ausencia de conflictos o problemas, sino de una paz profunda, interna, que trasciende las circunstancias externas. Esta paz proviene de Dios y solo puede ser experimentada a través del Espíritu Santo. Jesús, antes de partir de este mundo, prometió a sus discípulos que les dejaría su paz. En Juan 14:27 dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no es comparable con la que el mundo ofrece. Mientras que la paz del mundo depende de las circunstancias, la paz que el Espíritu Santo nos da es constante, porque está enraizada en nuestra relación con Dios. El Espíritu Santo nos otorga una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es inexplicable desde un punto de vista humano. Es una paz que permanece incluso en medio de las tormentas de la vida cuando todo parece ir en contra. Es el Espíritu Santo quien guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo, asegurándonos que no importa lo que suceda a nuestro alrededor, podemos confiar en que Dios tiene el control. Una de las historias más poderosas de paz en medio de la tormenta se encuentra en Marcos 4:37-39, cuando Jesús calma la tormenta. Mientras los discípulos estaban aterrados por la tempestad, Jesús dormía en la barca. Cuando lo despertaron, él reprendió al viento y al mar y se hizo una gran calma.
Este milagro no solo muestra el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino también el tipo de paz que podemos experimentar a través del Espíritu Santo, una paz que prevalece en medio del caos. Al igual que Jesús calmó la tormenta, el Espíritu Santo puede calmar las tormentas de nuestras vidas. A menudo enfrentamos situaciones difíciles que nos llenan de ansiedad, miedo o desesperación. Sin embargo, si permitimos que el Espíritu Santo actúe en nosotros, Él puede traer paz a nuestro corazón, recordándonos que Dios está en control y que no debemos temer. Paz con Dios y con los demás. La paz que el Espíritu Santo nos da no solo es una paz interna, sino también una paz con Dios y con los demás. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de conocer a Cristo, estábamos en enemistad con Dios a causa de nuestro pecado. Pero gracias a Jesús hemos sido reconciliados con Él y ahora podemos experimentar paz en nuestra relación con Dios. Esta paz es la base de nuestra vida espiritual y es el fundamento sobre el cual edificamos nuestra relación con Él. Además, el Espíritu Santo nos llama a ser pacificadores en nuestras relaciones con los demás. En Mateo 5:9, Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como hijos de Dios, somos llamados a llevar paz a nuestras familias, a nuestras comunidades y a nuestro mundo. El Espíritu Santo nos da la capacidad de perdonar, de dejar de lado los rencores y de buscar la reconciliación en lugar del conflicto. El fruto de la paz es también un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22, Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esta paz es una señal de la obra del Espíritu en nuestra vida. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llene, experimentamos una paz que fluye naturalmente, incluso en momentos de incertidumbre o dificultad. Este fruto no es algo que podamos generar por nuestra cuenta. Es el resultado de una vida rendida al Espíritu Santo, que nos capacita para vivir en paz, no solo en nuestros corazones, sino también con aquellos que nos rodean. ¿Cómo podemos vivir en esta paz diariamente? Primero, necesitamos confiar en el Espíritu Santo y en el plan de Dios, sabiendo que Él está en control. A través de la oración, como nos dice Filipenses 4:6, podemos presentar nuestras peticiones a Dios y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Además, debemos buscar ser pacificadores en nuestras relaciones, perdonando y promoviendo la unidad y la reconciliación. El Espíritu Santo nos ofrece una paz inquebrantable, una paz que no se basa en nuestras circunstancias, sino en nuestra confianza en Dios. Esta paz es un regalo que debemos aceptar y compartir con los demás, reflejando la obra de Dios en nuestras vidas. La fe es el cimiento de nuestra vida cristiana y una de las virtudes más apreciadas por el Espíritu Santo. Sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Espíritu Santo es quien cultiva y fortalece nuestra fe, permitiéndonos confiar en las promesas de Dios, incluso cuando no podemos ver cómo se cumplirán. Hebreos 11:1 nos da una definición clara de la fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no se basa en lo visible ni en lo tangible, sino en la confianza absoluta en Dios y en su palabra. Es a través del Espíritu Santo que tenemos esta certeza y convicción. Él nos guía a creer, incluso en situaciones que parecen imposibles o cuando todo parece estar en contra de nosotros. La fe que el Espíritu Santo nos otorga no depende de nuestras circunstancias. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de hombres y mujeres que demostraron una fe inquebrantable en Dios. En Romanos 4:20-21 se habla de la fe de Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. A pesar de su avanzada edad y las circunstancias imposibles, Abraham creyó en la promesa de Dios, y esa fe le fue contada por justicia. Nosotros, al igual que Abraham, enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra fe. En esos momentos de incertidumbre o dificultad, es el Espíritu Santo quien nos sostiene. Él nos da la capacidad de confiar en Dios, sabiendo que sus promesas son verdaderas y que Él es fiel para cumplirlas, aunque no podamos ver el resultado inmediato. La fe es también uno de los frutos del Espíritu Santo. Nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe.
Este fruto de la fe es más que solo creencias, es una confianza profunda y continua en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. No es solo una fe para recibir bendiciones, sino también una fe para perseverar en tiempos de prueba. La fe no es algo que cultivamos por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo quien obra en nosotros para aumentar nuestra fe y hacernos más dependientes de Dios. Cuanto más nos rendimos al Espíritu, más nuestra fe se fortalece y crece. Esta fe nos capacita para caminar en obediencia a Dios, incluso cuando no entendemos completamente su plan. La fe también debe ser puesta en acción. Santiago 2:26 nos dice que la fe sin obras está muerta. El Espíritu Santo nos impulsa a actuar de acuerdo con nuestra fe, a obedecer la palabra de Dios y a vivir conforme a sus principios. Una fe genuina no es pasiva, es activa y se manifiesta en nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra obediencia a Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir una fe que es viva, real y activa. Nos empuja a confiar en Dios en todo momento, a depender de Él en las pruebas y a actuar conforme a su voluntad, confiando en que Él siempre tiene el control. La fe que el Espíritu Santo nos da es un don precioso, una confianza profunda en Dios que nos sostiene en todo momento. No importa lo que enfrentemos, podemos estar seguros de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para fortalecer nuestra fe y llevarnos a una relación más profunda con Dios. La bondad es un atributo esencial del carácter de Dios y, por lo tanto, es un fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. La bondad que el Espíritu Santo produce en nosotros no es simplemente un acto de cortesía o amabilidad superficial, sino una expresión profunda del amor de Dios que se manifiesta a través de nuestras acciones hacia los demás. En Efesios 4:32, el apóstol Pablo nos exhorta: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La bondad implica mostrar compasión y misericordia, tal como Dios lo ha hecho con nosotros. El Espíritu Santo nos capacita para reflejar esta bondad divina en nuestras interacciones diarias, especialmente con aquellos que más lo necesitan. La bondad es parte del fruto del Espíritu Santo mencionado en Gálatas 5:23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto no es algo que podemos producir por nosotros mismos, sino que es el resultado de vivir en comunión con el Espíritu Santo. A medida que nos sometemos a su guía, Él transforma nuestro corazón, permitiéndonos actuar con bondad y gracia hacia los demás. Como virtud cristiana, siempre se traduce en acción. En Mateo 25:35-36, Jesús nos enseña acerca de la importancia de la bondad en nuestras vidas. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. La bondad se refleja en actos concretos de servicio y compasión hacia los demás. Es a través de estos actos de bondad que mostramos el amor de Dios a un mundo necesitado. En Romanos 12:21 se nos instruye: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En un mundo lleno de egoísmo y maldad, el Espíritu Santo nos capacita para responder con bondad, incluso cuando enfrentamos dificultades o injusticias. En lugar de dejarnos llevar por la ira o el resentimiento, el Espíritu nos empuja a responder con compasión, perdón y generosidad. La bondad en nuestra vida diaria. Vivir una vida de bondad no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos situaciones donde es más sencillo reaccionar con indiferencia o egoísmo. Sin embargo, cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, nuestra actitud hacia los demás cambia. La bondad se convierte en una forma de vida, un reflejo constante del carácter de Cristo en nuestro corazón. En Colosenses 3:12, Pablo nos llama a revestirnos de bondad. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La bondad es una prenda que debemos llevar diariamente, una actitud que debe gobernar nuestras palabras y acciones. A través de ella, demostramos que el Espíritu Santo está presente en nuestras vidas y que estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo. Bondad hacia todos. Bondad. La bondad que el Espíritu Santo nos impulsa a practicar no debe limitarse solo a nuestros amigos o a quienes nos tratan bien. Jesús nos llama a ser bondadosos incluso con aquellos que nos lastiman o que no merecen nuestro favor. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando de ello nada.
y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Este es el tipo de bondad radical que solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros, una bondad que se extiende incluso a los que no lo merecen. La bondad es una manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, un fruto que refleja el amor y la compasión de Dios hacia los demás. A través de la bondad, servimos, amamos y extendemos la gracia de Dios a un mundo que tanto lo necesita. Al permitir que el Espíritu Santo nos guíe, nuestras vidas se llenan de actos de bondad que impactan a aquellos a nuestro alrededor y glorifican a Dios. La gracia es uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado, y es a través del Espíritu Santo que podemos comprenderla y vivirla en nuestras vidas. La gracia es el favor inmerecido de Dios, un regalo que no podemos ganar por nuestras propias obras, sino que nos es dado por su amor y misericordia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios es que nos ha salvado y nos ha dado acceso a una relación íntima con Él. La gracia de Dios es increíblemente transformadora. No solo nos salva, sino que también nos capacita para vivir conforme a su voluntad. Nos enseña que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no solo nos limpia del pecado, sino que nos da el poder para vivir una vida santa, guiada por el Espíritu Santo. Una de las formas más tangibles en las que experimentamos la gracia de Dios es a través del perdón de nuestros pecados. En Romanos 3:23-24 leemos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros es digno de la misericordia de Dios, pero gracias a su inmenso amor, Él nos ha perdonado y nos ha dado una nueva vida. Esta gracia es inmerecida, y sin embargo, nos la ofrece libremente a través del sacrificio de Jesucristo. El Espíritu Santo nos llama no solo a recibir la gracia de Dios, sino también a extender esa gracia a los demás. Colosenses 3 nos exhorta: de modo que soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. A través del Espíritu, somos capacitados para perdonar y mostrar gracia a los que nos han ofendido, del mismo modo que Dios nos perdona a nosotros, viviendo en gracia. Vivir en gracia significa entender que nuestras acciones no son para ganar el favor de Dios, sino una respuesta de gratitud por lo que Él ya ha hecho. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Aquí aprendemos que la gracia de Dios es suficiente para cada situación, incluso en nuestros momentos de mayor debilidad. Es cuando dependemos completamente de la gracia de Dios que experimentamos su poder en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos guía diariamente a vivir una vida marcada por la gracia. Nos recuerda que no debemos esforzarnos por nuestra salvación, sino descansar en la obra completada de Cristo. La gracia nos libera del perfeccionismo, del miedo al fracaso, y nos lleva a una vida de confianza en el amor incondicional de Dios. Gracia y transformación. La gracia no solo nos salva, sino que también nos transforma. Es el Espíritu Santo quien nos santifica, guiándonos día a día hacia una mayor conformidad con Cristo. 2 Corintios 3:18 dice: «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor». La gracia es el motor de este proceso de transformación. Nos cambia desde adentro, haciendo que nuestras vidas reflejen la naturaleza de Cristo. La gracia es un regalo inmenso de Dios que recibimos por medio del Espíritu Santo. Nos salva, nos perdona, nos transforma y nos capacita para vivir en la libertad y el poder de Dios. A medida que entendemos y experimentamos la gracia, también somos llamados a extenderla a los demás, viviendo una vida que refleje el amor inmerecido de Dios. La verdad es una de las características esenciales del Espíritu Santo. En un mundo lleno de confusión, engaño y relativismo, el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Jesús, al hablar del Espíritu Santo en Juan 16:13, dijo: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
Esta promesa nos asegura que no estamos solos en nuestra búsqueda de la verdad, ya que el Espíritu Santo es quien nos ilumina y nos revela lo que es verdadero y justo a los ojos de Dios. La verdad de Dios en la Escritura. La verdad que el Espíritu Santo revela está anclada en la palabra de Dios. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es la fuente primaria de la verdad divina, y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a comprenderla, aplicarla y vivirla en nuestra vida cotidiana. Sin su guía, la Escritura puede parecer simplemente un conjunto de normas o historias, pero cuando el Espíritu Santo nos ilumina, nos revela la profundidad y el poder transformador de la palabra. En un mundo que constantemente cuestiona lo que es verdadero, el Espíritu Santo nos recuerda que la verdad de Dios es absoluta y no cambia. Lo que Dios ha revelado en su palabra sigue siendo verdadero hoy y lo será por siempre. En Isaías 48 se nos dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La verdad de Dios es eterna y confiable, y el Espíritu Santo nos ancla en esa verdad inmutable. El Espíritu Santo y la verdad en nuestro corazón. El Espíritu Santo no solo nos guía hacia la verdad intelectual, sino que también trabaja en lo profundo de nuestro corazón, revelando las verdades sobre nuestra propia vida, nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Salmo 139:24 nos invita a orar. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es el Espíritu Santo quien escudriña nuestro ser, mostrándonos las áreas donde necesitamos alinearnos con la verdad de Dios. Cuando estamos abiertos a la obra del Espíritu en nuestras vidas, Él revela la verdad acerca de nosotros mismos. Puede ser incómodo, ya que a veces nos muestra nuestras fallas, pero siempre lo hace con el propósito de transformarnos y hacernos más como Cristo. En lugar de alejarnos de la verdad, el Espíritu nos da la gracia para enfrentarla y ser renovados. La verdad y la libertad. La verdad no solo nos ilumina, sino que también nos libera. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Espíritu Santo no solo nos revela la verdad de Dios, sino que, al abrazarla, nos libera de las mentiras del pecado, del enemigo y del mundo. Cuando vivimos en la verdad, somos libres para caminar en la voluntad de Dios sin las ataduras del miedo, el engaño o la condenación. La verdad en nuestras relaciones. El Espíritu Santo también nos llama a vivir en verdad en nuestras relaciones con los demás. Nos exhorta, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ser personas de verdad significa ser honestos, transparentes y auténticos en nuestras interacciones. No solo debemos ser veraces en nuestras palabras, sino también en nuestras acciones, reflejando la verdad de Dios. La verdad es fundamental para nuestra vida en Cristo, y es el Espíritu Santo quien nos guía a vivir en esa verdad. A través de su obra nos revela la verdad de Dios, nos transforma desde adentro y nos libera para vivir de acuerdo con su propósito. En un mundo lleno de confusión, podemos confiar en que el Espíritu Santo siempre nos llevará por el camino de la verdad, guiándonos hacia una vida que refleja el carácter y la gloria de Dios. La santidad es una de las cualidades más esenciales de Dios, y por lo tanto, uno de los llamados más importantes que el Espíritu Santo nos hace. Sed santos, porque yo soy santo. Este llamado a la santidad no es opcional para los creyentes, es una parte integral de nuestra vida en Cristo. Pero ¿cómo podemos vivir en santidad en un mundo lleno de tentaciones y pecado? La respuesta se encuentra en el poder del Espíritu Santo. La santidad deriva de Dios como modelo. Dios es santo y su santidad es perfecta e inalcanzable por nuestras propias fuerzas. Si el Espíritu Santo es quien nos capacita para vivir conforme a ese estándar, a través de su obra en nosotros, somos transformados para reflejar el carácter de Dios. La santidad no significa perfección humana, sino una vida apartada para Dios, dedicada a cumplir su voluntad y vivir según sus principios. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad no podemos tener una relación cercana con Dios. El Espíritu Santo y la santificación. El proceso de santificación es el medio por el cual el Espíritu Santo nos hace más santos cada día. Dice, Dios os escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
La santificación es una obra continua en nuestras vidas, donde el Espíritu Santo nos aparta del pecado y nos conforma a la imagen de Cristo. No es algo que podamos lograr por nosotros mismos. Necesitamos la intervención y la obra transformadora del Espíritu. El Espíritu Santo nos convence del pecado, nos guía a arrepentirnos y nos da la fuerza para superar las tentaciones. Pablo nos recuerda que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu no solo nos señala el camino de la santidad, sino que también nos da el poder para caminar en él. La santidad no es solo un concepto teológico, es algo que debe manifestarse en nuestra vida diaria. Efesios 4:22-24 nos insta a despojaros del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaros en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre es el fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cada día debemos decidir vivir apartados del pecado, buscando hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. La santidad abarca nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Implica vivir con integridad, amabilidad y justicia. El Espíritu Santo nos recuerda constantemente que somos templos de Dios y que nuestras vidas deben reflejar su santidad. La santidad y la pureza del corazón. En Mateo 5:8, Jesús dijo: "Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios". La pureza del corazón es un aspecto crucial de la santidad. El Espíritu Santo purifica nuestros corazones, eliminando el pecado y las malas intenciones y llenándolos con el amor de Dios. La santidad comienza desde adentro, cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestras motivaciones y deseos para que se alineen con la voluntad de Dios. La santidad no es algo que podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas, pero el Espíritu Santo nos guía y nos capacita para vivir vidas apartadas para Dios. A través del proceso de santificación, Él nos transforma día a día, haciéndonos más como Cristo. Vivir en santidad significa vivir en una relación profunda con Dios, reflejando su carácter en todo lo que hacemos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador en este llamado, dándonos el poder para caminar en santidad y glorificar a Dios con nuestras vidas. La justicia es una de las cualidades que reflejan el carácter de Dios, y el Espíritu Santo nos guía para vivir de acuerdo con los principios justos de Dios. En la Biblia, la justicia se refiere tanto a la equidad y rectitud moral como a vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Salmos 11:7 dice: "Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro". La justicia no es solo una virtud que debemos buscar, sino una expresión del corazón de Dios que el Espíritu Santo nos ayuda a manifestar en nuestras vidas. Justificados por fe. La justicia comienza con nuestra posición en Cristo. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, somos justificados por su obra en la cruz. Romanos 5 nos dice: "Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo". Esta justificación significa que hemos sido declarados justos ante Dios, no por nuestros propios méritos, sino por la fe en lo que Cristo ha hecho por nosotros. El Espíritu Santo es quien nos lleva a esta verdad y nos recuerda que nuestra justicia no se basa en nuestras acciones, sino en lo que Jesús hizo en nuestro lugar. Aunque hemos sido justificados por la fe, el Espíritu Santo también nos llama a vivir de manera justa en nuestro día a día. Mick expresa claramente lo que Dios espera de nosotros: hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El Espíritu Santo nos guía para que nuestras decisiones y acciones reflejen la justicia de Dios. Esto significa actuar con integridad, equidad y rectitud en nuestras relaciones con los demás, ya sea en el trabajo, en la familia o en la comunidad. Vivir en justicia también implica defender a los oprimidos y luchar por la verdad. Isaías 1:17 nos insta a: "Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda". La justicia bíblica no solo se trata de obedecer leyes, sino de cuidar a los más vulnerables y trabajar por la equidad y la rectitud en todas las áreas de la vida. El Espíritu Santo y la justicia. El Espíritu Santo nos capacita para caminar en justicia. Dice: "Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio".
Una de las principales funciones del Espíritu Santo es guiarnos hacia una vida justa, mostrándonos lo que es correcto ante los ojos de Dios. Nos da discernimiento para actuar con integridad en medio de un mundo que a menudo se desvía de la justicia. El Espíritu Santo también nos fortalece para resistir la tentación de la injusticia. En momentos de presión, cuando es más fácil comprometer nuestros valores o actuar en contra de lo que es correcto, el Espíritu nos da el poder para hacer lo que es justo, incluso si es difícil o impopular. Justicia y misericordia. Es importante recordar que la justicia de Dios siempre está acompañada de misericordia. Santiago 2:3 nos dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El Espíritu Santo nos enseña a equilibrar la justicia con la compasión, recordándonos que, aunque somos llamados a vivir con rectitud, también debemos mostrar misericordia a los demás, tal como Dios lo ha hecho con nosotros. La justicia es un atributo central del carácter de Dios y el Espíritu Santo nos capacita para vivir conforme a sus principios justos. A través de su obra en nuestras vidas, somos llamados a actuar con integridad, a defender a los oprimidos y a buscar la equidad en nuestras relaciones y decisiones diarias. Al vivir en justicia, reflejamos el corazón de Dios y mostramos al mundo lo que significa caminar en obediencia a su voluntad. La sabiduría es una de las bendiciones más preciadas que Dios nos da, y el Espíritu Santo es quien nos guía hacia ella. La sabiduría divina no se basa en el conocimiento humano o en la inteligencia, sino en la capacidad de discernir y vivir conforme a la voluntad de Dios. Proverbios 2:26 nos recuerda, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Esta sabiduría que proviene de Dios es accesible para todos los creyentes a través del Espíritu Santo. Sabiduría divina versus sabiduría humana. Es importante distinguir entre la sabiduría que el mundo ofrece y la sabiduría que viene de Dios. 1 Corintios 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La sabiduría humana tiende a ser limitada, basada en lógica, experiencia o conveniencia, mientras que la sabiduría de Dios está fundamentada en su perfecta voluntad y propósito. El Espíritu Santo nos guía hacia esta sabiduría divina, ayudándonos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, más allá de lo que los ojos humanos pueden comprender. El libro de Santiago 1:5 nos asegura que podemos pedir sabiduría a Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No necesitamos depender de nuestra propia comprensión, ya que Dios nos invita a acudir a Él en busca de sabiduría para nuestras decisiones, problemas y desafíos diarios. El Espíritu Santo es quien nos guía en ese proceso de buscar y recibir la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría del Espíritu Santo en nuestras decisiones. El Espíritu Santo no solo nos da sabiduría para conocer la voluntad de Dios, sino que también nos capacita para tomar decisiones sabias en cada aspecto de nuestras vidas. Desde nuestras relaciones hasta nuestras responsabilidades, necesitamos sabiduría para vivir de una manera que honre a Dios. Proverbios 3:5-6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El Espíritu Santo nos guía para que no confiemos en nuestra prudencia humana, sino en la sabiduría de Dios, que nunca falla. La sabiduría para vivir con discernimiento. Uno de los aspectos más importantes de la sabiduría que el Espíritu Santo nos da es el discernimiento. El discernimiento nos permite ver más allá de las apariencias y comprender lo que es realmente importante en una situación. Y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. A través del discernimiento que el Espíritu Santo nos da, podemos elegir lo que es mejor y caminar en integridad y verdad. Dios, la sabiduría también proviene del estudio y la meditación en la palabra de Dios. Salmos 119:105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Espíritu Santo nos ilumina y nos enseña a aplicar la sabiduría de las Escrituras en nuestras vidas cotidianas. La Biblia no es solo un libro de conocimiento, sino una fuente viva de sabiduría que el Espíritu Santo utiliza para guiarnos. La sabiduría que proviene de Dios es esencial para vivir una vida plena y en sintonía con su voluntad.
A través del Espíritu Santo tenemos acceso a esa sabiduría divina que nos guía en cada decisión, nos da discernimiento y nos permite caminar en la verdad de Dios. Al buscar la sabiduría del Espíritu, nuestras vidas reflejan una comprensión más profunda del propósito de Dios y su plan perfecto para nosotros. La misericordia es una de las características más profundas del carácter de Dios y, por lo tanto, uno de los aspectos que el Espíritu Santo busca desarrollar en nuestras vidas. La misericordia de Dios es su amor incondicional que se manifiesta en su compasión hacia nosotros, perdonándonos aun cuando no lo merecemos. Lamentaciones 3:22-23. Nos recuerda esta hermosa verdad. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada día el Espíritu Santo nos da la oportunidad de experimentar y extender esta misericordia. La misericordia de Dios es el fundamento de nuestra relación con Él. Efesios 2:4-5 nos dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aunque éramos merecedores de castigo por nuestro pecado, Dios nos mostró misericordia al enviar a su Hijo Jesús para darnos vida y redención. El Espíritu Santo es quien nos revela y nos permite comprender esta verdad en toda su magnitud. A través del Espíritu Santo entendemos que la misericordia de Dios no es solo un acto momentáneo, pero sino un regalo constante que nos sostiene cada día. Nos ayuda a ver cómo Dios nos ha perdonado y ha sido paciente con nosotros, lo cual nos motiva a mostrar esa misma misericordia hacia los demás. El Espíritu Santo no solo nos invita a recibir la misericordia de Dios, sino también a extenderla a los demás. Dice: Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esta es una llamada poderosa a imitar a Dios en nuestra forma de tratar a los demás, incluso a aquellos que nos han hecho daño o que no merecen nuestro perdón. A través del poder del Espíritu Santo podemos ofrecer misericordia a los demás, mostrando gracia y compasión en lugar de juicio o condena. En Mateo 5:7, Jesús dice: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto nos enseña que la misericordia no solo es algo que damos, sino también algo que recibimos. Cuando somos compasivos y perdonamos, estamos alineándonos con el corazón de Dios, quien promete mostrarnos misericordia en retorno. La misericordia en la vida diaria. La misericordia no es solo un acto aislado, sino una actitud que debe permear todas nuestras relaciones y decisiones. Implica ser pacientes con los demás, perdonar las ofensas y ser sensibles a las necesidades de los que nos rodean. Colosenses 3:2 nos exhorta a vestirnos de misericordia. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El Espíritu Santo nos capacita para adoptar esta postura de compasión y perdón en nuestra vida cotidiana. El Espíritu Santo y la misericordia. El Espíritu Santo es el agente que obra en nosotros para que podamos vivir una vida de misericordia. Nos recuerda la misericordia de Dios y nos da la capacidad de extenderla a quienes nos rodean. Nos ayuda a vencer el rencor, el enojo y el juicio, y nos llena de la gracia necesaria para mostrar compasión, incluso en situaciones difíciles. El gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo y una característica clave de la vida cristiana. A menudo, el gozo se confunde con la felicidad, pero en la Biblia el gozo va mucho más allá de las circunstancias externas. El gozo que el Espíritu Santo nos da es profundo y duradero, y no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de nuestra relación con Dios. Gálatas 5:22 nos enseña que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. El gozo es una señal de la obra del Espíritu en nosotros, una expresión del bienestar interior que viene de saber que somos amados y salvados por Dios. El verdadero gozo proviene de nuestra conexión con Dios. Dice: El gozo del Señor es vuestra fuerza. Este versículo nos recuerda que el gozo no solo es un estado emocional, sino una fuente de fortaleza en nuestras vidas. Cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo, experimentamos el gozo de saber que Dios está con nosotros, sin importar las circunstancias. Este gozo es una fortaleza espiritual que nos permite superar las pruebas, las dificultades y los desafíos de la vida. El gozo en medio de la adversidad.
Uno de los aspectos más sorprendentes del gozo que el Espíritu Santo nos da es que se manifiesta incluso en tiempos de dificultad. Santiago 1:2 nos desafía a tener por su gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto no significa que disfrutemos de las dificultades, sino que, a través del Espíritu Santo, podemos encontrar gozo en medio de las pruebas porque sabemos que Dios está obrando en nosotros. Este gozo es una expresión de nuestra confianza en que Dios tiene el control y está cumpliendo su propósito en nuestras vidas, incluso en los momentos más oscuros. El apóstol Pablo, mientras estaba en prisión, escribió: «Regocijaos en el Señor siempre». Otra vez digo, «Regocijaos». Pablo sabía que el gozo no dependía de las circunstancias, sino de una relación viva con Cristo a través del Espíritu Santo. Este gozo es una elección diaria que hacemos al confiar en Dios y descansar en sus promesas, incluso cuando las circunstancias no son favorables. Gozo como fruto del Espíritu. El gozo que el Espíritu Santo produce en nosotros es un gozo que no se puede fabricar ni forzar. Es el resultado de permitir que el Espíritu obre en nuestras vidas, transformando nuestra perspectiva y dándonos un sentido de propósito y plenitud. El gozo es el fruto de vivir en el Espíritu, de caminar en obediencia a Dios y de depender de su gracia cada día. Este gozo nos llena de paz, nos permite ver la vida con esperanza y nos motiva a seguir adelante en medio de las dificultades. El gozo en la salvación. Otro aspecto importante del gozo es que está ligado a nuestra salvación. En Salmo 51:12, el salmista clama: «Vuélveme el gozo de tu salvación». El gozo de saber que hemos sido redimidos por Dios, que nuestros pecados han sido perdonados y que tenemos vida eterna, es una fuente inagotable de alegría. Este gozo nos sostiene en tiempos de duda y tristeza, recordándonos que nuestra esperanza está firmemente anclada en la obra redentora de Cristo. El gozo es un regalo del Espíritu Santo que trasciende las emociones y las circunstancias temporales. Es una profunda satisfacción y paz que proviene de nuestra relación con Dios. Este gozo nos da fuerza en tiempos de adversidad, nos permite ver la vida con esperanza y nos recuerda que en Cristo tenemos razones eternas para regocijarnos. A medida que permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, experimentaremos un gozo inquebrantable que reflejará la bondad y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. La unidad es un aspecto fundamental en la vida cristiana y una obra del Espíritu Santo en los creyentes. A lo largo de las Escrituras se nos llama a ser uno, tal como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno en perfecta armonía. Nos exhorta a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta unidad no es algo que podamos lograr por nuestras propias fuerzas, sino que es el Espíritu Santo quien nos une en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. La unidad en el cuerpo de Cristo. Uno de los principales contextos en los que la unidad es vital es dentro del cuerpo de Cristo, la Iglesia. 1 Corintios 2, versículo 2-3 nos recuerda: «Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ya judíos, ya griegos, ya esclavos, ya libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. A pesar de nuestras diferencias, el Espíritu Santo nos une en un solo propósito y nos llama a vivir en armonía». Esta unidad en el cuerpo de Cristo no significa uniformidad, donde todos somos iguales, sino una diversidad de dones, talentos y funciones que trabajan juntos para el bien común. El Espíritu Santo nos capacita para apreciar y valorar las diferencias dentro del cuerpo de Cristo, promoviendo un ambiente donde cada miembro contribuye al crecimiento y fortalecimiento de la Iglesia. La oración de Jesús por la unidad. Uno de los momentos más poderosos en las Escrituras sobre la unidad es cuando Jesús oró por sus seguidores en Juan 17:21, diciendo: «Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». La unidad entre los creyentes no es solo un testimonio de amor mutuo, sino que es una poderosa herramienta de evangelismo. Cuando el mundo ve la unidad en el cuerpo de Cristo, puede reconocer la obra de Dios en nosotros y ser atraído hacia Él. El Espíritu Santo y la unidad. El Espíritu Santo es el agente principal de la unidad en la Iglesia. Él obra en nuestros corazones para eliminar el orgullo, el egoísmo y las divisiones que amenazan con separarnos. Nos da la capacidad de perdonar, de buscar la reconciliación y de trabajar juntos por el bien del reino de Dios.
Efesios 4:2-3 nos llama a ser humildes y amables, pacientes, soportándoos con amor y esforzándoos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. El Espíritu nos capacita para mantener esta unidad, incluso cuando enfrentamos desacuerdos o conflictos. Unidad en la misión. La unidad no solo es importante dentro de la iglesia, sino también en nuestra misión como creyentes. Jesús envió a sus discípulos a proclamar el Evangelio en unidad, y el Espíritu Santo los fortaleció y los guió. En Hechos 2, vemos cómo los primeros cristianos llenos del Espíritu se unieron en un mismo propósito, compartiendo lo que tenían y viviendo en comunidad, lo que resultó en un crecimiento increíble de la iglesia. La unidad es un reflejo de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y en la iglesia. A través de su poder, podemos vivir en armonía, trabajando juntos para cumplir el propósito de Dios. Esta unidad es esencial no solo para nuestra propia edificación, sino también como un testimonio al mundo de la verdad del Evangelio. Al mantenernos en el Espíritu, somos fortalecidos para vivir en amor, perdón y cooperación, reflejando la unidad perfecta del Padre, el Hijo y el Espíritu.